Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el atraviesa muros, presenta Linares Hoy. Tres programas nuevos llegan a la grilla de Canal 30 Linares. Vecinos denuncian la no entrega de cancha deportiva. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de noticias este miércoles 8 de septiembre. Ya queda cada vez menos para celebrar nuestras fiestas patrias, pero obviamente manteniendo todas las normas de seguridad al interior de sus domicilios. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones surgidas hoy. Y es que gran molestia ha generado al interior de la población Pablo Neruda la no entrega de una cancha deportiva. Aseguran que hace más de un año se encuentran así y piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Respondimos a una denuncia ciudadana que nos alertaba sobre la demora en la entrega de una cancha al interior de la población Pablo Neruda. Los vecinos y vecinas reclaman por la situación, ya que esperan hacer pronto uso del espacio, que según informaron, se encuentra terminado. Estuvimos jugando un tiempo aquí en el pastito que hay enfrente de esta cancha y vimos realmente todo el proceso porque veníamos a hacer deporte diario. Y estábamos bien emocionados por la situación de ver que estaban construyendo y todo. Y una vez ya realizado todo este proceso, esperamos la apertura de esta cancha para poder realizar deporte mejor, para no dañar el medio ambiente, pisar el pasto y por lo mismo dejar tranquilo ese sector. Y bueno, aquí estamos, seguimos esperando a que la abran. Este tipo de espacios son aprovechados por niños y jóvenes de todas las edades que organizan sus actividades deportivas y ocupan de manera sana su tiempo libre. Por ello, los vecinos decidieron hacer pública su molestia. Mire, más que indignado, desilusionado yo creo que es la palabra. Porque indignado no, porque desilusionado sí, porque, bueno, estoy con mi hijo acá, que venimos frecuentemente acá y tenemos que jugar en un parque, como dijeron mi hijo, estuvimos bastante tiempo esperando que esta multigancha la terminaran. Veíamos, jugábamos mirando del frente, la mirábamos cómo la terminaban y cuando la terminaron fue para colocarle un candado. Entonces, no sé, realmente no sé. Vuelvo a reiterar humildemente a don Mario Mesa que vea esta posibilidad de abertura a la brevedad porque los niños lo necesitan. En estos momentos no tienen claridad respecto a por qué el recinto se encuentra cerrado y no se ha hecho entrega de la obra misma, que es mirada con ilusión desde fuera. Los jóvenes de acá tienen que ir a otros lados a jugar, de repente se pierden, no están cerca de los papás, en cambio aquí nosotros venimos y los niños no están, sabemos que están aquí, están jugando aquí, se están divirtiendo aquí. Entonces, es un llamado que le hago yo en nombre de los vecinos, en nombre de los jóvenes acá, que a la brevedad no abra la cancha porque la necesitamos realmente para hacer deporte y porque aquí se une la juventud con los más adultos y con la tercera edad, aquí jugamos todos. Al parecer, graves fallas estructurales han demorado el proceso de recepción de la obra que lleva más de un año cerrada y que esperan prontamente reciba las risas de grandes y chicos que disfrutan con el deporte. Esta y otras inquietudes usted puede hacerlas llegar a nuestro fono directo de contacto con el Departamento de Prensa. Si lo prefiere, también puede escribirnos al correo electrónico prensa@c30linares.cl y en conjunto buscar una solución a sus problemas. En otras informaciones les contamos que 2.000 millones de pesos fueron aprobados por el gobierno regional para la renovación de buses, minibuses y taxis colectivos. Todos los detalles los trae José Miguel Rebolledo. Un paso importante para la renovación de los servicios de transporte de pasajeros verá la luz en el Maule. Con recursos otorgados por el gobierno regional se iniciarán los concursos Renueva tu micro y Renueva tu colectivo. En el Consejo Regional se aprobaron más de 2.000 millones para que los transportistas puedan renovar sus microbuses, sus trolebuses, sus radiotaxis, sus colectivos
de tal manera que podamos ir cambiando el parque automotriz y dejemos de contaminar en las distintas comunas de la región del Maule. Así que valorar que cada uno de los 20 consejeros regionales aprobaron por unanimidad este proyecto. En total serán 2.467.500.000 pesos, los cuales serán destinados al proceso de modernización de aquellas máquinas ocupadas y que estarían cercanas a cumplir con su ciclo de utilidad. La idea es cambiarlas por vehículos modernos cuyos estándares de seguridad sean altos y, además, sean menos contaminantes. Es una iniciativa que la gobernadora regional Cristina Bravo propuso a los consejeros, los cuales acogieron muy llanamente y con mucha alegría podemos dar a conocer que el programa comienza y se inicia este viernes 10 de septiembre para la postulación a la primera etapa. Postulaciones que serán presenciales en las oficinas de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, ubicadas en 1 Oriente entre 4 y 5 Norte en Talca. De este modo, los recursos derivados de la Ley Espejo del Transantiago permitirán mejorar el parque vehicular de pasajeros con el fin de entregar un servicio óptimo y de calidad, tanto para los usuarios como para los mismos transportistas. Ya lo sabe entonces, aproveche esta iniciativa del gobierno y busque el financiamiento necesario para renovar esa máquina que es el sustento de su hogar. Hacemos la primera pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Ya de regreso le vamos a contar una excelente noticia, y es que Canal 30 Linares presenta desde hoy 3 nuevos programas para que usted y su familia disfruten siempre de nuestra compañía. Si al Maule vino, al unísono y séptima leyenda son las nuevas apuestas televisivas. Canal 30 Linares renovará gran parte de su programación. Nuevos espacios de entretención, cultura, arte y tradiciones llegarán a su pantalla acompañados del cariño de siempre. La primera apuesta es Si al Maule vino, un programa que rescata las tradiciones vinicultoras de la región del Maule, contada por sus protagonistas, todos los miércoles a las 22 horas. Si al Maule vino es un programa que busca rescatar la cultura vitivinícola de la región del Maule. Siendo la región del Maule una de las zonas más extensas donde se producen vinos y se exportan también. Así que les dejo la invitación los días miércoles a las 22 horas por Canal 30 Linares. Si al Maule vino, no se lo pierda. El reconocido músico y comunicador audiovisual Alinson Márquez dirige Al Unísono, espacio de conversación y difusión de jóvenes talentos linarenses que a través de la música contarán sus historias todos los viernes a las 10 de la noche. Bueno, básicamente es un programa de entrevistas musicales. En cada capítulo aparecen dos artistas de diferentes estilos, ambos artistas. Y la idea de esto es, pues, obviamente conocerlos, visibilizar un poco, levantar un poco la industria musical, pero por sobre todas las cosas es poder hacer una canción final que haga o mezcle un poco los estilos que son los artistas que están apareciendo en el capítulo. Así es que es más o menos la dinámica que estamos haciendo en Al Unísono, el programa musical. Bueno, dejamos a todos invitados, a los que gusten de música, que conozcan a los artistas, porque son puros artistas de Linares que van a aparecer en el programa. Así que todos invitados el día viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 30 Linares. Vean el programa, disfruten de la buena música, la conversación, los detalles, hay sabrosos detalles de cada artista. Así que para que lo disfruten, el viernes a las 22 horas es la invitación. El misterio, leyendas y mitos son rescatados por Israel Jara, director de Séptima Leyenda, que presenta todas esas historias que se encuentran en el folclore popular y que han sido parte de nuestras vidas desde siempre. Transmitido por las pantallas de Canal 30 Linares cada sábado a las 22 horas. Bueno, la Séptima Leyenda es un programa que recopila de alguna forma las leyendas más características de acá de la ciudad de Linares. Entre ellas se abordan tópicos como puede ser pactos con el diablo, brujería, un poco de misticismo, etc. Junto con la narración de Jordani Quirós, que es una actriz y narradora aquí de la ciudad, nosotros de alguna forma empezamos a hacer una investigación, no solamente en la parte que puede ser ficticia, sino que también histórica de la ciudad, buscando también traer a colación un poco lo que es la memoria de la ciudad. Quiero hacer también una invitación a toda la comunidad para que nos haga llegar a nosotros su leyenda, alguna historia que les haya pasado, porque podría usted también ser parte de la Séptima Leyenda.
Canal 30 Linares llegó para acompañarlo cada día y seguir siendo parte de su familia. Estamos seguros que cada uno de esos programas conquistará su corazón y no se perderá cada una de las semanas los nuevos capítulos que estarán entregándoles los jóvenes directores a cargo de cada uno de los proyectos. En otras informaciones, aún queda tiempo para participar en el concurso literario Cuentos Cortos, Dr. José Illich Toro. Las bases están disponibles y usted puede ser parte de esta gran iniciativa. Desde 2019 y como una forma de honrar la memoria del Dr. José Illich Toro, su familia creó un concurso literario de cuentos cortos que lleva su nombre. La convocatoria de este año aún sigue abierta y pretende premiar a los talentos locales en dos categorías, adultos y escolares. Son dos concursos literarios, uno está enfocado para toda la comunidad escolar de la región del Maule que habiten en las ciudades de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares, donde tienen que escribir cuentos cortos, los cuales consisten en temática libre, la cual no debe superar dos páginas como máximo. Y también está la tercera versión del cuentos cortos Dr. José Illich Toro, que consiste exactamente en lo mismo, pero está dirigido para todas las personas mayores de 18 años que residan en los lugares que les comenté anteriormente. El Dr. Illich Toro fue un personaje reconocido y muy querido por los vecinos y vecinas de San Javier, Villa Alegre y sus alrededores, por ser un hombre preocupado por los más necesitados, referente en el área de la salud y amplios conocimientos en diversas materias. Su familia continúa con su legado, comprometido siempre con la realidad local. El doctor José Illich Toro fue un personaje que estuvo durante muchos años ligado en Villa Alegre. Él fue un médico rural, incluso escribió un libro donde daba a conocer todos estos relatos de la historia que le tocó a él ser un médico en la ciudad de Villa Alegre. Y además él fue alcalde de esta ciudad, por lo tanto hubo un desarrollo muy grande durante el periodo que él se encontró ahí. Y la familia del Dr. Illich tiene nexos con nuestra empresa, por lo tanto nosotros para poder reconocer y enaltecer su figura creamos este concurso de los cuentos cortos. Quienes deseen participar en el concurso pueden conocer las bases del mismo en las sucursales de Multicom Maule o pedir información al correo electrónico cuentoscortos30@gmail.com. Además, el número de teléfono del Departamento de Prensa y redes sociales de Canal 30 Linares. Invitamos a todos los estudiantes, a todas las personas mayores de 18 años que puedan participar de estos dos concursos. Las bases se van a encontrar disponibles en todas las sucursales de TV Cable Loncomilla, como también de Multicom Maule. Y si no pueden acercarse a la sucursal, nos pueden escribir a cuentoscortos30@gmail.com y a cuentoscortosescolar@gmail.com y nosotros le haremos el envío de las bases para que las puedan revisar y puedan participar. Hay premios en efectivo, así que dejamos a toda la comunidad del Maule invitada a este concurso. No hay excusa para no participar. Muestre sus habilidades en las letras y sea parte del concurso literario que Multicom Maule, TV Cable Loncomilla, Canal 30 y la familia Illich tiene para usted. Ya lo sabe entonces, en todas las sucursales de Multicom Maule y TV Cable Loncomilla están disponibles las bases. Además, puede solicitarlas al correo electrónico que aparece en pantalla o también puede solicitarlas al número de teléfono de contacto del Departamento de Prensa. Están disponibles además en nuestras redes sociales. De esta forma hacemos la segunda pausa de la noche. Usted siga en nuestra compañía. Ya de regreso y como es de costumbre a esta hora de la noche, hacemos la revisión con una mirada nacional de lo que ha sucedido hasta el momento a través de la siguiente síntesis informativa. Y
IPC de agosto sube más de lo esperado e inflación anual asciende a su mayor nivel desde enero del 2016. En el registro de 0,4% del octavo mes del año, destacaron alzas en viviendas, servicios básicos, restaurantes y hoteles. El Instituto Nacional de Estadística, INE, reportó este miércoles que el índice de precios al consumidor IPC de agosto anotó un aumento mensual del 0,4%, acumulando 3,2% en lo que va del año y 4,8% a 12 meses. Belolio reconoce frustración por apoyos oficialistas y oposiciones al cuarto retiro del 10%. El titular del CGGOV recordó que cuando uno vota representa ciertas cosas y es parte de una coalición política, de un proyecto político, añadiendo que este nuevo retiro, como se ha justificado, no da. El ministro del CGGOV, Jaime Belolio, se refirió a los apoyos de al menos 10 parlamentarios oficialistas al cuarto retiro de fondos de pensiones, reconociendo que si bien esto le produce frustración, también lo hacen muchos otros parlamentarios de oposición que apoyan la medida, pese a que han reconocido en el pasado que no se justifica. Tania Madriaga asegura que su reemplazo a Rojas Bade en la mesa quedó sin efecto pese a ser anunciado por Loncón. La constituyente del Distrito 7 sostuvo que la mesa retrocedió luego de un requerimiento de un grupo de convencionales que solicitó revisar el procedimiento. La decisión, dijo, constituye un error político serio. La constituyente del Distrito 7 anunció este miércoles que la mesa directiva de la Convención Constitucional decidió dejar sin efecto su nombramiento a la vicepresidencia adjunta en reemplazo de Rodrigo Rojas Bade, quien renunció el pasado fin de semana luego de que se revelara que mintió acerca del cáncer que presuntamente lo aquejaba. Proboste critica pelea en redes sociales entre Sichel y Boric. Parece una competencia de virilidad más que de propuestas. La candidata presidencial del nuevo Pacto Social sostuvo que el enfrentamiento que han protagonizado sus contendores no contribuye en nada a que la política se haga cargo de las necesidades y las urgencias de las familias. De esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiario del día de hoy. Recuerde que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo preparado por Jorge Gatica. Además está apareciendo en pantalla nuestro número de teléfono de contacto para que haga presente sus denuncias y así en conjunto buscar una solución. Si lo prefiere también tenemos el correo electrónico prensa@c30linares.cl para que usted nos escriba y nos cuenta cada una de las problemáticas que afecta a su comunidad. Mañana a las 14 horas nos volvemos a encontrar para revisar completamente en vivo las noticias que han surgido al interior de nuestra región. Que tenga una muy buena noche y que descanse.